Quisiera saludarles a todos y a todas. Para un servidor es una ocasión formidable para expresarles mi saludo a todos los representantes, a todos los líderes de las organizaciones sindicales. Primero, expresar mi saludo a quienes hoy están con nosotros. De manera muy especial, por supuesto, al diputado Antelmo Alvarado García, secretario general de la CTM, y también a nuestro amigo Adolfo Calderón. A cada uno de ustedes quiero expresarles mi respeto, mi saludo cordial en ocasión de este primero de mayo. Agradecer también la compañía del presidente municipal y sus palabras solidarias también con ustedes y con el propio servidor, el gobernador Héctor Astudillo. Quiero saludar también a los diputados, a las diputadas, por supuesto, al presidente del Tribunal Superior de Justicia que hoy nos acompaña. No quiero dejar también de saludar a todos y cada uno de los representantes, líderes de las organizaciones que participan en este evento y que son sin duda historia de lucha en Guerrero de las conquistas laborales. Expreso mi saludo, por supuesto, aquí a Dalia López Candela, a Filemón Zenón, a Efraín Monroy, a Jesús Bernal Román, a Mario Ramírez Manzanares, a Félix Sierra Ortiz. Y en este saludo, por supuesto, mi saludo a dos mujeres diputadas federales, a Julieta Fernández y a la diputada también Marbella Toledo Ibarra. Muchas gracias a todos los secretarios, las secretarias que nos acompañan y que están conviviendo esta mañana con representantes de las diversas organizaciones sindicales. Reitero mi saludo a los diputados y a las diputadas locales, muy especialmente a César Landín, que es también... de la clase trabajadora en el país. ¿Cómo estamos en el Seguro Social? ¿Cómo estamos en el Infonavit? ¿Cómo estamos en el ISSSTE? Sin duda, esa es una lucha que no se ha terminado. Porque en Guerrero, igual que en México, todos y todas aspiramos siempre a que estas instituciones sean más fuertes, que presten mejores servicios, porque han sido todas ellas resultado de la lucha de los trabajadores y de los, por supuesto, y de las trabajadoras de México. Vale la pena también reflexionar este primero de mayo lo que representa ser trabajador, lo que representa ser obrero, trabajador de los caminos, de la construcción, de un hotel, de una fábrica, lo que representa ser, por supuesto, mesero en un restaurante, trabajador de un restaurante, lo que representa ser trabajador, por supuesto, de instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, que sirve todos los días al país. Vale la pena lo que representa ser maestro, por supuesto, ser trabajador de la universidad o de las universidades.
necesidades del país. Todas y cada una de estas expresiones tienen sus luchas y sus caminos. El gobernador del estado, desde este lugar, manifiesta su absoluto respeto a todas las causas nobles para mejorar sus condiciones de trabajo, para encontrar mejores condiciones en los contratos colectivos de trabajo. En eso, el gobernador del estado, sin duda alguna, estará siempre cerca de ustedes, buscando la mejoría auténtica para la clase trabajadora, siempre en un marco de respeto a sus derechos adquiridos, pero también a algo que Guerrero nunca deba dejar de existir. ¿A qué me refiero? A la dignidad del trabajador, al derecho humano de los hombres y mujeres que trabajan todos los días en favor del movimiento económico que se desarrolla en cualquier parte de México. Y hablando de Acapulco, ustedes, por supuesto, y de Guerrero, juegan un papel muy importante. Por eso, compañeras y compañeros, es muy importante que nos reunamos, que compartamos algunos comentarios entre nosotros de la importancia de subrayar que estemos unidos hoy, que estemos comunicados hoy. Hoy es tiempo de unidad, como se ha expresado aquí, frente a las adversidades que no son cualquier cosa, frente a las dificultades que todos los días se enfrenta el estado de Guerrero, que se enfrentan en Acapulco, en Chilpancingo, en Iguala, en Taxco. Lo más inteligente, lo más sensato es mantenernos unidos, es mantenernos unidas. Y yo lo que creo que es muy importante es expresar desde aquí que no son tiempos de acabarnos entre nosotros mismos, son tiempos de unirnos para salir adelante entre todos nosotros. Por eso, el gobernador del estado saluda con beneplácito la presencia del presidente municipal, Evodio Velázquez Aguirre, que se encuentra aquí con nosotros y que yo saludo con respeto y con absoluta solidaridad para su gobierno. Son momentos de caminar juntos. No nos podemos también dar el excesivo desperdicio del tiempo en confrontarnos, en dividirnos, en desencontrarnos. Es momento de tratar de buscar causas nobles y principales de Guerrero, de Acapulco especialmente, para salir adelante. La historia está hecha desde hace tiempo. Nosotros no somos actores que venimos desarrollando la función que tenemos de toda la vida. El presidente municipal tiene su espacio de tiempo, 7 meses. El gobernador del estado, 6 meses. Han sido estos tiempos de una enorme responsabilidad, pero todos los diputados integrantes del Congreso del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, los 3 poderes de Guerrero, todos estamos conscientes, igual que todos ustedes, amigas y amigos líderes, integrantes de las organizaciones, que no son tiempos fáciles. Si alguien pensó que gobernar Guerrero o gobernar Acapulco era algo sencillo, sencillamente estaban en una equivocación. Se requiere mucha firmeza, se requiere mucha determinación, porque todos los días, por supuesto, hay problemas en los que hay que tomar determinaciones. Por eso, es muy buen momento para ratificar nuestra absoluta solidaridad con la clase trabajadora y desde aquí dejar muy clara la actitud, el pensamiento del gobernador del estado este 1 de mayo. El gobernador del estado, Héctor Astudillo, lo que aspira, lo que desea, es que todas las luchas por reivindicación laboral, por mejoría que sea posible, por acuerdo entre las partes, por supuesto, cuidar siempre todo lo que se ha ganado en la lucha histórica laboral. Nosotros estamos en esa lucha. No tenemos
ni tendremos nunca duda. Nosotros somos y seremos aliados de la clase trabajadora del Estado de Guerrero. Seremos aliados los maestros que trabajan todos los días, de los maestros que todos los días y muchas horas del día trabajan para educar a los guerrerenses y a los mexicanos. Somos y seremos aliados indiscutibles de los maestros del país, de los trabajadores de las universidades que todos los días forman profesionistas para que este Estado camine. Somos y seremos aliados de todos aquellos hombres y mujeres que ven a su pueblo, que ven a Guerrero y que ven a Acapulco como un lugar donde se tiene que trabajar y salir adelante. Somos y seremos aliados de todos aquellos y de todas aquellas que, aún entendiendo las dificultades por las que podemos atravesar, miramos al futuro con esperanza, con trabajo y con decisión, no con pesimismo y no con derrotismo. Somos mucho más los que somos y seremos aliados de los trabajadores. Somos muchos más hombres y mujeres de Guerrero que pensamos que Guerrero todos los días se levanta con Acapulco y mira al futuro para trabajar y salir adelante. Somos muchos y muchas más los que estamos comprometidos con Guerrero.